Hola, hola a todos. Hello, everyone. Aquí como pueden ver mis ingredientes de ahora. And as you guys can see here, my ingredients for today. I will be making chocolate covered strawberries. And this is the chocolate I'm gonna be using. The little chocolate chips. And this I'm gonna use to melt my chocolate. I'm gonna do it in the microwave. I'm gonna put some of my strawberries here. And after they're done in the fridge after 30 minutes, I'm gonna put them in this little things and just make it a little cute. Y aquí como pueden ver, tengo todos mis ingredientes que voy a utilizar ahora. Ahora voy a hacer fresas cubiertas de chocolate. Aquí como pueden ver, tengo mis chocolates. Acá voy a usar este plato para poner mi chocolate y ponerlo en el microondas para que se redita. Y aquí voy a poner mis fresas cuando ya las tenga cubiertas de chocolate. Y cuando ya estén, después de 30 minutos que estén en el refrigerador, los voy a pasar a estos. Pero es lo que voy a hacer. And okay, let's get started, guys. Ahora sí vamos a comenzar. We're gonna wash our strawberries. As you know, you gotta wash your strawberries good. Y vamos a empezar con a lavar nuestras fresas. So here I have my strawberries. Aquí tengo mis fresas. So we're just gonna wash them with cold water. Solamente las vamos a lavar con agua fría. Lavarlas, las dejamos que se sequen solas y las ponemos en una servilleta. After washing them, we're gonna let them air dry for about 30 minutes because the water and the chocolate don't get along. We'll put it that way. As you can see, I have my napkin. I'm just gonna set my strawberries like this and then I'm gonna let them air dry. Aquí como pueden ver tengo nomás mi servilleta. Las voy a dejar que se sequen y ahorita que regresemos les voy a enseñar nuestro siguiente paso. So este es el plato que vamos a utilizar. Es un plato duro, no de plástico. This is the plate we're gonna use. It's a hard bowl. It's not like a plastic one. So make sure your plate that you use is really dry. So asegúrense que cuando usen este plato esté muy seco porque el agua y el chocolate no va a estar muy bien. Y si se mextean, el chocolate no le va a salir como ustedes quieren. So aquí nomás les estoy echando chocolates a mi plato. As you can see here, I just filled my plate up with some of the chocolate. In a little bit, I'm about to throw it in the microwave for about a minute. And then take it out and I'm gonna show you guys. Y aquí voy a poner el chocolate en el microondas por un minuto. Y después les voy a enseñar cómo se tiene que ver. So aquí como está el chocolate, pueden ver que alrededor está melted. You guys can see around, it's melted. So that's how it's supposed to be usually. And we're just gonna mix it around. Y así como ven, nomás lo estoy mixteando. Así que lo mixtean, después lo meten en el microondas por otros 30 segundos. And after you mix it like this, like how I just did, you throw it up in the microwave for another 30 seconds and then you'll get your result of the chocolate you want. Y aquí como ven, así tiene que quedar nuestro chocolate. Después de un minuto a 30, así se tiene que ver. And after a minute and 30 seconds I did on the microwave, this is how it's supposed to look, as you guys can see. So now I have my strawberries here. I have my plate ready. And let's start with the strawberries. Aquí ya tengo todo listo como les enseñé. Ahora sí, le agarran sus fresas así. Y nomás la llenan de chocolate alrededor. Y así como pueden ver, así nomás las llenan todas y la ponen en el platillo que vayan a utilizar.
As you can see here, my strawberries, I'm about to throw them in the fridge for 30 minutes and then I'm gonna put them in this little things like I showed you guys. Aquí ya están mis fresas, como pueden ver. Ahorita las voy a meter en el refrigerador por 30 minutos y después les voy a poner aquí en estas cositas como les había dicho. Esta es una cosa muy fácil de hacerse. Como ya viene Valentín, aquí están sus fresas con chocolate que pueden utilizar para hacerle a sus novias, novios, esposas, esposos, amigos, mamá, papá, lo que sea. Y aquí están sus fresas, muy fácil de hacerse. Estas son unas fresas muy simples, pero unas fresas riquísimas cubiertas de chocolate. And as you guys can see, you guys, I'm sure you guys know Valentine's is almost here. It's just around the corner. I wanted to make this video for you guys so you guys could know how to do some chocolate-covered strawberries at home and you guys don't waste your money. It's pretty easy. These are some simple strawberries, but they are for sure delicious. You guys can be extra and use like different colors of chocolate, but I just did this simple milk chocolate. Okay, so now we're gonna throw them in the fridge for about 30 minutes, then I'll come back to you guys so I could show you guys my end result. Y ahora sí, las vamos a poner en el refrigerador por 30 minutos y ahorita les enseño nuestro resultado final. So here are my strawberries after 30 minutes. Aquí están mis fresas después de 30 minutos, aquí como pueden ver. Mis fresas simples cubiertas de chocolate. Ahora aquí tengo mis papelitos así como les había dicho que los iba a poner. Aquí nomás los voy a empezar a poner. Y aquí está mi platillo, mi resultado final. And here's my final look of my strawberries, my chocolate covered strawberries. Es aquí algo muy simple. You can be extra, like I told you guys. You guys can put it as like in a heart, like you know those chocolates of hearts that they sell at Walmart or whatever, and then you could just take the chocolates and put this on in there and just make it a cute little Valentine's gift for your other half. But yeah, this is so easy to do. Y así se miran. Es algo muy fácil para hacer para su otra mitad en el día de Valentín, ya que ya mero viene. Y este es mi resultado final. Ojalá y les guste y lo traten. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hopefully you guys enjoyed this video and you guys try it out. Thank you guys so much for watching. Until next time.